por el pueblo, desde el juramento hasta el poder. Tanto este como tal es un incógnito desaparecido, es un desaparecido. No tiene... que contaran las experiencias. Acá hay algo interesante, digo, que me parece que es importante recalcar. Los que están a favor de la prisión, al principio la prisión preventiva que tuvo Milagros Sala, lo que decían es que en el momento en que fue justamente detenida, empezaron a aparecer los testigos. Bueno, por eso, él lo que hace es empezar a ir a ver algunos pocos registros que había en internet de personas que se animaban a contar alguna historia y se empieza a encontrar con un sistema de, digamos, de opresión y de miedo muy fuerte. Y cuando se empieza a entrar, empiezan a encontrar, digamos, ya no solamente miedo, obviamente el miedo hay que generarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, violencia, sometimiento, como cuestiones bastante duras y difíciles. Entonces ahí dice, bueno, yo voy a contar qué dice esta gente. Y ahí empieza a recolectar testimonios. Hay que saber y decir que siempre que vos pones una cámara en, digamos, encendida y necesitas nombre, apellido y cara, queda uno de cada 10, ¿no? Claro, claro. Por lo tanto, lo que se ve en el documental es una pequeña muestra de una cantidad de cosas que hay. Si te parece, veamos el primero, dale. Si te parece. Vamos a escuchar la parte, esta que habla de plata, quiero que me pongas un poco en contexto, lo vemos y después lo explicamos, dale. No, bajan el primer desembolso de plata, que era cerca de 3 millones, y lo poníamos en la mesa. Y todos mirábamos así, se nos iban los ojos de ver tanta plata, porque nunca habíamos visto tanta plata junta. ¿Cómo 3 millones de pesos sobre la mesa? ¿Y en qué mesa 3 millones? 3 millones de pesos sobre la mesa, Milagros Sala está hablando de esto. Bueno, ¿a qué se refiere? Te pongo un poco en contexto esa charla. Esa charla es en el marco de Carta Abierta. En una charla que le invitan a la Biblioteca Nacional en el marco de Carta Abierta. Ahí estaba la intelectualidad kirchnerista escuchándola. Yo la vi toda a esa conferencia. Es un largo documento que consiguió el director y lo vi en algún lugar, que está en la web. Lo cierto es que ahí ella cuenta que vienen a pedirle plata al gobierno de la Nación y le dice, eso hay que hacerlo a través de cooperativas. Funden cooperativas. Y ella misma cuenta, y toda Carta Abierta lo festeja como un gran logro, que en 3 días hacen 50 cooperativas, ¿no? Que le decía, no, una cooperativa tarda 6 meses. O sea, ella va a pedirle plata al gobierno y el gobierno le dice, tiene que haber cooperativas. Claro, armar cooperativas, así mandamos atrás las cooperativas. Le mandan, y ahí empieza, digamos, a solventar aquel esquema. Que no te olvides que en otro rango y en otro lugar fue... Sueños Compartidos con Madre Plaza de Mayo, algo similar, organización de cooperativas y financiar la construcción de barrios a través de cooperativas, ¿no? Aquello terminó con el escándalo de Joclender, lo de Jujuy termina con todo el esquema Milagros Sala. A partir de esas cooperativas empieza a ir el dinero y esos 3 millones que ella habla de acuerdo a la fecha en que es la charla es ni más ni menos que $1 millón. Claro. Porque el dólar estaba más o menos estamos pesos. Hablando ¿cómo? ¿De qué fecha es? Y eso es más o menos, es al inicio del kirchnerismo, cuando el dólar estaba entre 3 y 4 pesos. Así que estamos hablando de que sobre la mesa había más o menos $1 millón. Y ahí empieza la construcción de casas y todo el esquema que ella arma para la construcción y para la adhesión, prácticamente obligatoria. La gente sin recursos, de allá no tenía opción, no tenía otra opción más que caer dentro de la estructura que ella tenía armada porque todo se condensaba o se concentraba, mejor dicho, dentro de las cooperativas de ella. Diego, vos hablabas recién del miedo. Tenemos sí. El otro corte, a ver si lo podemos poner. ¿Lo tenemos?
Dale. Apenas ingresé, ya estaban pegándole entre 5 a un chico en la pieza de la Milagro. Y la regla que me dijeron los chicos de ahí era: vos mantenés todas las cosas, contestá todo sí, si no la Milagro te lleva a la terraza, te pega que él y 4 más. O sea, con no decir lo que a ella le gustaba, su hija, Claudia, me quedaban con un cigarro en la oreja. Bueno, acá está el miedo, lo que vos decías recién. Esos eran chicos que en realidad ella hacía pasar por sus adoptados, pero en realidad era como una pantalla, ¿no? Claro, ella lo que cuenta en ese relato, hay cantidades de relatos así, pero joven cuenta que él fue violado uh-huh. en la casa de ella, ¿no? Y lo decide el director, salió shockeado de esa entrevista porque la familia lo decide ahí contarlo, ¿no? O sea, cuando está la cámara prendida dice, o lo contamos ahora o no lo contamos nunca más. Y está la madre y la pareja de la madre y cuentan en ese momento acerca de la violación. Hay decenas, te diría, de testimonios, por no decir centenares, pero decenas que logran el director y la gente que hizo el documental que den su nombre, que pongan su cara y que cuenten los padecimientos, las humillaciones, la violencia que sufrieron. Hay relatos, por ejemplo, de unos momentos donde los hacían pasar, como por ejemplo por un túnel de personas que y les hacían pegar, o sea, vos tenías que pasar corriendo por ahí o como podías y te pegaban. Hay alguien que cuenta y dice, yo tengo toda la cara operada porque me quebraron toda la cara pegándome. Bueno, hay unos relatos espeluznantes de cómo era ese sistema que, como te digo, generaba mucho miedo para lograr, obviamente, las adhesiones forzosas. Diego, muchísimas gracias. Por nada. Nos vemos, espero que vuelvas, ¿no? Raudamente, sin secuelas. Querido Pablo, bienvenido, señor, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Paulina? Buenas tardes. Estaba con mucha sorpresa y a la vez temor. Me estaba fijando en las cámaras de mi casa. Bueno, porque no pasó yo estoy a unos kilómetros, en mi casa está a unos kilómetros ahí de Capilla del Monte, un poquito más al sur, pero Casa Grande. ¿Llovió? Pero sí, me consta, estamos en permanente contacto. Por suerte, a esta hora no veo. Mira, vos ves granizo. Sí. No. En el parque ahí no. Todo no en orden. Está controlando el parque, ¿eh? Tengo todas las cámaras ahí puestas. Qué impresionante. No, la imagen esa. Bueno, eso es Córdoba. A ver, bienvenidos a una. Esa. Wow. Acumulación de muchísima agua en poco tiempo con una granizada, parecen glaciares, en parte de glaciares derritiéndose en plenas calles céntricas. No sé si eso es Capilla del Monte o algún otro lugar, Calamuchita, no sabemos, ¿no? Pero es Capilla del Monte. Capilla del Monte, mirá, dicen, mirá. Efectivamente, donde hay mucha perturbación y preocupación a propósito lo que se ha vivenciado. Bueno, me parece que hay una alarma del clima y, ¿no?, del cambio climático. Que muy grande, la deforestación, lo que producen los incendios, los también. Incendios forestales de Córdoba, bueno, es mucha montaña en esa zona achaparrada, pero que luego las cenizas quedan, son arrastradas hacia los ríos. Hay un panorama complejo, los biólogos están permanentemente monitoreando eso en Córdoba. Pero ya, aparte, estamos ya entrando en la época de lluvia, una seca impresionante. Por lo tanto, siempre, las tormentas, uno siempre quiere que la lluvia llegue en su justa proporción. Bueno, nunca pasa eso. En la Sierra de Córdoba, ¿vos sabés que la Sierra de Córdoba? Los fenómenos, hay estudios meteorológicos sobre las tormentas verticales sobre la Sierra de Córdoba, es unos lugares donde la fuerza de las tormentas verticales, digamos, uh-huh. perdón, el amigo Saldívar y a todos los expertos. También estamos tratando de ser gráficos desde la comunicación. Esas tormentas, las más complicadas, las más complejas, se dan en Córdoba, se dan en las serranías cordobesas. Te voy a decir para sacarte de brete, que no tengas ningún tipo de temor. Yo tenía un profesor de geografía que cuando le decía que era de las flores me decía, ah, muy bien, usted vive en una cubeta de drenaje centrípeto, que es una palangana. Exacto. Miren, las flores, pues usted puede hacer más arroz que otra cosa. Se ríe Mauricio Saldívar, que es de Belgrano y sabe de qué le hablo. A propósito de la cuenca del Salado y demás, que por suerte tiene las obras y ya las inundaciones quedaron, por cierto, atrás. Bueno, ¿qué clima político, no, Pablo, en el cierre de campaña? Sí, clima político.
Nos toca ahora a las 17 poner una vez más los ojos en Ramos Mejía. Uh-huh. Hace 24 horas que estamos allí, ¿no? Digo, la sociedad, ya lo veo al doctor Jerome, en un ratito hablamos del Código Penal, de la filosofía jurídica de la Argentina, por qué estamos acá. Ya viene Luis Petri, que trae datos de la inseguridad, ¿no? Real. ¿Viste la pelea por las cifras? Uh-huh. Y qué absurdo, ¿no? En medio de todo esto. Qué absurdo. Sí, y la política, viste a Jorge Macri, acaba de cancelar la campaña, lo daban ustedes, supongo. Jorge Macri acaba de cancelar los actos de cierre de campaña. La política debería hacer algo propio. ¿Qué más pueden decir en esta semana que queda? ¿No? Digo, ¿qué más decirle a una sociedad bajo asedio? ¿No? Una sociedad dolorida, dolida, reaccionando. Si no es por la economía, por la inseguridad. Yo creo que a esta altura un acto de campaña, la celebración, es una provocación. Cualquier, viste, cierre de campaña celebrando, festejando con clima festivo, papelito, yo no sé, vi una foto del Frente de Todos ayer, ¿no? Ayer fue. ¿Tenemos la foto del Frente de Todos ayer cerrando? Esa foto es un contraste muy importante que la oposición decidió tomar para sí y evitarla. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires mañana el cierre del Frente de Todos va a ser puerta a puerta, los dirigentes, los candidatos caminando a las 15 comunas, que es la idea de evitar un acto con un orador y con los problemas que eso puede conllevar y con movilización. Sería lógico. La izquierda va al Congreso mañana a las 6 de la tarde. Juntos no sé dónde va a ser el acto de cierre de campaña en la provincia el jueves. Está el acto en Merlo, que hay que ver. Sí. ¿En qué condiciones se lleva ¿Quién adelante? ¿Quién va? Si llega Cristina y todo eso. ¿Quién habla? ¿No? ¿Quién habla? ¿Quiénes van a estar en el escenario? ¿Cuántos intendentes están? Vi una foto de Fernando Grey, intendente de Esteban Echeverría, casi incentivando al corte de boleta. Sí. Sí, sí. Que le quiere discutir y le hace la corta. Al público. Sí, hace la corta. Sí, hace la corta. Mm. O sea, yo creo que en el medio de la desintegración de las coaliciones, en muchos lugares, y en el oficialismo de la implosión del Frente de Todos, donde algunos se replegaron, la Cámpora está ausente de la campaña. La Cámpora está ausente de la campaña. Y claro. Cristina no se siente parte. Cristina se ausentó, la Cámpora... ¿Será preanuncio de la toma de distancia? No sé. ¿Hace la corta? Exactamente. Silvia, corta boleta. Silvia Casas. Silvia Casas, ahí está. Corta boleta, la que está con Fernando Grey. Y lleva, si querés, lleva la de Juntos por el Cambio y después la nuestra. Bueno, y además los colores, que es lo que me decía Javi, que me trajo la... Claro. Puerta. Claro, claro. Es decir, mirá los colores, está más cerca de la oposición que del oficialismo. No hay azul, no hay celeste, no hay blanco. Ahora, Paulino, ¿querés una mayor provocación a la sociedad que tener intendentes que no viven en el lugar que gobiernan? Digo, no se me ocurre algo más ofensivo, algo más negligente, despreocupado. O sea, si un ciudadano, no importa dónde, vota a un político que deliberadamente decide no vivir, hablo de están los diputados, los senadores, están el presidente, los gobernadores, estamos hablando de intendentes. ¿Qué hace el intendente? Me decía, alumbrado, barrido, limpieza, básicamente. Para eso hay que, ¿dónde? Estar, ¿no? Todos los días, recorriendo las calles, viendo a los vecinos, es el que tiene el primer lugar ahí, el fronting con los vecinos, con el ciudadano de a pie, un intendente. El primer mostrador de queja, además. Totalmente. Un ciudadano que vota a un tipo que no vive en el lugar que administra. Listo. A ver, ¿cuántos hay? No es el único, ¿no? Espinosa. No, no. Espinosa en Puerto Madero. Sí, claro. ¿Es cierto que vive en Puerto Madero, Espinosa? Pasa buena parte de su vida en Puerto Madero. Tal vez el domicilio... No, debe tener domicilio, no va nunca. Claro. O poco, o no duerme siempre. La mayoría duermen en Puerto Madero, ¿no? La mayoría están barrios privados. ¿Sí? ¿Cómo anda, Flor? Bien, muy bien. La mayoría están en barrios privados, es cierto. ¿Sí? Muchos de ellos están en barrios privados. Y hay algunos de la oposición también. Ahora, una cosa adicional, Pablo, muy cortito. También están los que se cambian, ¿no? Los que gobiernan un distrito y después pasan a otro. No, bueno, sí, sí. Porque tampoco lo conocen mucho. Llega la familia al velatorio allí en Ramos Mejía. Chau, chau, Paulino, Pablo, gracias. Querido. Empiezan durante la afección o a veces después de la misma,
y tienen síntomas como mareo, sensación de que están como flotando en el aire, que persisten en el tiempo, incluso por meses. Y otros síntomas que también se originan en el oído interno, que son hipoacusias, pérdidas auditivas, acúfenos o zumbidos, y a veces sensación de oído pleno, es como una sensación de oído tapado que tienen. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, gracias por recibirnos allí, ¿eh? Hola, Antonio y María Belén, buen día. Bueno, tiene su lógica, ¿no? Pues está todo interconectado el sistema. Sí, las vías por las cuales se afectaría el oído interno serían fundamentalmente dos. Una, que cuando uno aspira e inspira aire, en el aire vienen las partículas y viene el virus. Entonces, ingresando a través del epitelio olfatorio, que esto, bueno, ustedes lo conocen bien porque siempre mi colega Estela Cuevas lo explica muy bien, ingresan hacia el sistema nervioso central. Entonces, el segundo sitio de afección más frecuente, después de la afección pulmonar, sería el sistema nervioso central. Desde el sistema nervioso central y el cerebro podría afectar hacia los oídos internos. Y la otra vía sería como la que tienen más a veces los nenes cuando se congestionan mucho, que es que se congestiona el oído medio, se llena de mucosidad, y el oído medio lleno de mucosidad podría tener el virus que por contigüidad afectase a las neuronas del oído interno. Y doctora, ¿cuál es el tratamiento que se aplica? ¿Cómo vuelvo o cómo se recupera la audición? Bueno, si es una lesión auditiva súbita, que afecta al nervio y es una lesión importante, lo que hay que hacer es tratamientos tempranos con corticoides. Ese tipo de lesiones las hemos visto con secuelas que algunas no han sido reversibles. Respecto al otro síntoma, que es esta sensación de oído pleno, que es lo que hemos visto más frecuentemente, baja ahí la audición transitoriamente. Lo que hay que hacer es tempranamente el diagnóstico de si hubo una variación o no adentro del oído, de la cantidad de líquidos que tiene el oído. El oído tiene unos líquidos que se llaman endolinfa y perilinfa, y la endolinfa en estas personas aumenta su cantidad. Como el oído interno es una cavidad ósea de hueso y no es expansible, entonces esto afecta secundariamente a los grupos neuronales, más allá de dañar las terminales ciliadas, ¿no? De las neuronas. Entonces, si uno rápidamente hace un tratamiento específico, que hay drogas específicas para eso, lo puede solucionar y revertir. ¿Y el daño es a ambos oídos o es indistinto? Puede ocurrir en ambos oídos o en uno. Nosotros hemos visto más daños unilaterales. En cuanto a los daños que generan mareos, porque vieron que el oído interno tiene todos los receptores de audición y tiene todo el vestibular, que es la parte posterior del oído interno, que es por medio del receptor por el que sentimos los movimientos de la cabeza, sea al girar, al mover así, subir, bajar un ascensor, bueno. Entonces esas otras neuronas cuando se afectan, si se afectan asimétricamente, o sea, un oído sí, el otro no, de repente suele provocar vértigo, que gira todo. Claro. Y si se afectan en forma más lentamente progresiva o de ambos oídos a la vez, ahí provoca mareo. Ahora, entonces, que es como vieron una sensación de flotar. En ese caso se trata con rehabilitación y en mi experiencia los pacientes que vi afectados fue reversible. ¿Y durante cuánto tiempo, doctora? Porque recién comentábamos acá fuera de aire que hay gente que ha perdido el gusto y el olfato durante 9 meses que todavía no lo ha recuperado. ¿Esto también tiene esa duración? Sí. Oh, sí, tremendo. También puede tener esa duración porque si la afección surge desde el sistema nervioso, hay que tener en cuenta que puede haber circulado, por ejemplo, por el cerebelo, el tronco cerebral, además del oído. Entonces, en ese caso, los síndromes se llaman mixtos, que es que afectan el receptor en el oído y también el cerebro, digamos, la vía central. Y le lleva más tiempo recuperarse. En el daño auditivo, algunas de las lesiones que hemos visto han sido irreversibles. Las que hemos visto, ya les digo, por esta variación que se llama hidropesía en aumento de retención de endolinfa, han sido reversibles. Y las de equilibrio que yo he visto hasta ahora, excepto las personas que tuvieron mucho daño cerebeloso, el resto ha sido reversible, pero sí les ha llevado meses. ¿Qué cantidad de efectos que empiezan a aparecer todavía?
Es decir, que ¿cuánto falta conocer aún, ¿no? Falta conocer mucho, porque, o sea, lo que yo pienso siempre es que, bueno, el virus ingresa y es como que hace lo que quiere con nosotros. Claro. Nosotros después los médicos vamos atrás tratando de frenar lo que está haciendo, pero progresa en forma diferente en las diferentes personas. Entonces, en principio era esperable que tuviese algo de afección al oído interno, porque el oído interno suele ser afectado por virus de la gripe o virus herpes, o sea, el oído interno a veces es dañado por determinadas virosis, o sea que era esperable que pudiese suceder algo. Pero bueno, con tanto tiempo de duración de las secuelas, nos ha sorprendido. ¿Y con los chicos qué pasa, doctora? ¿Sucede lo mismo? ¿Les pasa, tienen tinnitus y todas estas afecciones en el oído? Sí, los nenes tienen tinnitus y pueden tener estas variaciones de retención de líquidos en el oído. En las mediciones que nosotros hacemos a los niños más chiquitos, que estas las hacemos en el hospital generalmente, es a partir de los 4 años de edad que tenemos registrados que tienen variaciones en el oído. Los nenes suelen referirlo como que no soportan el ruido del colegio, no soportan los gritos, y a veces se aíslan por eso. O también, por supuesto, pueden tener mareo, vértigo, todas las mismas afecciones que tienen los adultos, porque tienen distintas manifestaciones que se asocian, por ejemplo, en los niñitos que van a ser migrañosos cuando sean adolescentes y que han heredado alguna predisposición, vas a tener esto. Y en relación al COVID, también hemos visto variaciones en retención de líquidos en los oídos que hemos tenido que medicar para que lo toleren bien. O sea, esto en medicina se denomina como algo de evolución benigna, porque no es algo que la persona va a tener una secuela grave o va a perder la vida por esta fluctuación de presión del oído, fluctuación de líquidos. Va a estar incómodo en el oído, toda la vida. Sí, pero sin embargo es muy molesto. Sí, claro. Pobre. Doctora, muchas gracias. Es muy molesto. De nada, muchas gracias a usted. Muchísimas gracias por el tiempo. Nacho, muchas gracias también. Ya cuando te entra agua, cuando te tiras al mar, estás mal, imagínate. Todo lo que es del oído es incomodísimo. Sí, el dolor de oído es tremendo. No, el dolor ya sí, pero después, por más que no tengas dolor, si tenés esa sensación de no escuchar bien, el zumbido ni hablar. Por eso, tinnitus es el zumbido. Los mareos son espantosos. No, el oído es... Ahora, qué bárbaro esto de COVID, Todas las semanas tenemos algo nuevo. Todo lo que se va, claro. Y que además tampoco realmente es que se sabe con certeza. No, pero hijo, falta mucho, hay que estudiar más todavía, pero bueno. Eva. Bueno, estas cuestiones, como siempre lo dijimos cuando comenzó la pandemia, vamos a ir descubriendo con los especialistas sobre la marcha, porque lamentablemente fue así desde que comenzó la pandemia, con los mismos síntomas, y recordará, lo fuimos descubriendo a medida que iba pasando el tiempo, y ahora con las consecuencias es lo mismo. Así que de a poco vamos a ir informándonos y enterándonos de muchas cosas más, lamentablemente. 10:35 de esta mañana de miércoles, continuamos en los temas que interesan como todas las mañanas. Vamos a compartir la situación epidemiológica tanto de la provincia como de nuestra ciudad. Con respecto a la provincia, hoy 10 de noviembre se confirman 52 casos positivos nuevos sobre un total de 1.995 hisopados. Bajó la demanda de los hisopados bastante. Si no recuerdo, fue el día de ayer o el lunes, tuvimos cerca de casi 3.000 muestras analizadas, hoy 1.995, bajó realmente la demanda, lo cual está muy bueno, porque significa que en sí el correntino no necesita hisoparse, no tiene ni la duda, ni es contacto estrecho, ni nada por el estilo. 52 casos positivos nuevos, de los cuales 19 corresponden a Goya, 14 Capital, 4 Santa Rosa, 3 Montecaseros, 3 Saladas, 2 en Bellavista y 9 de Julio, al igual que Santo Tomé. Un caso positivo nuevo en Concepción, en Empedrado y en Curuzú, Cuatía. En total tenemos 267 casos activos en toda la provincia de Corrientes y contamos lamentablemente con 1.572 correntinos fallecidos. No se registran muertes en las últimas 24 horas. 48 en realidad, porque antes de ayer tampoco se registraron.
Con respecto al hospital de campaña, tenemos 31 correntinos internados, 24 en clínica general, 7 en unidad de terapia intensiva, se dieron 5 altas médicas y 1,33% de los respiradores se encuentran ocupados hasta el momento. Seguimos con nuestra ciudad en el informe epidemiológico del Hospital Regional Goya del día de ayer, 9 de noviembre. Se registran 19 casos positivos nuevos y tenemos un total de 21 altas epidemiológicas. 232 casos activos para nuestra ciudad. Acá tenemos el claro ejemplo de todo lo contrario que veníamos viendo. Solíamos tener más casos positivos nuevos que altas epidemiológicas y por eso es que Goya subió tanto su número de activos y ahora está sucediendo al revés. Por suerte, tenemos más altas que casos positivos nuevos y a eso se debe que los números sigan bajando. Con respecto a la campaña de vacunación, tenemos información para la famosa tercera dosis o la dosis de refuerzo. El jueves 11 de noviembre, es decir, el día de mañana, personas mayores de 50 años que se hayan aplicado primera y segunda dosis de vacuna Sinopharm o Verocell se pueden acercar al hospital de 8 a 11.45 de la mañana, concurrir con DNI y con carnet de vacunación obligatorio. Es decir, personas mayores a 50 años de edad que se hayan aplicado la primera y la segunda dosis de la vacuna Sinopharm o Verocell se pueden aplicar su vacuna de refuerzo en el hospital de 8 a 11.45, tienen que concurrir con DNI y con carnet de vacunación obligatorio. Vamos a hablar un poco de lo que fue la jornada del día de ayer en nuestro hospital. Recordemos que el día de ayer fue el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre y nuestro hospital no quedó fuera de conmemorar, de celebrar este día. Vamos a leer una publicación de Facebook. Hoy es el día... En el día de hoy, perdón, celebrando el Día del Donante de Sangre Voluntario, se llevó a cabo una hermosa jornada de donación en el Banco de Sangre del Hospital Regional Goya. Gracias al grupo Onco Infanto Infantil Goya por acompañar y ser parte de la organización de esta maratón. Y gracias especialmente a todas aquellas personas que se acercaron a donar. Donar es salvar vidas. Y ahí vemos un par de imágenes de lo que fue la jornada del día de ayer en nuestro hospital Regional Goya en el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Linda la voluntad, si se quiere, de todos aquellos que pudieron acompañar a este grupo de mujeres, más que nada que pudieron impulsar esta campaña, el hospital que lo acompaña justamente, lo respalda con el banco de sangre y esperemos que esto se vuelva una rutina. Continuamos, nos vamos a Uruguay. Se necesitan 650 pesos para comprar un dólar. El Uruguay va a tener que pagar 320 pesos el litro de nafta. Arranco así despacito pesos. En la mañanita para, con para. 320, 320 porque acá pesos al cambio... ¿Pesos argentinos por litro de combustible? Claro, es bien fácil la relación. Un dólar 60 vale el litro de combustible aquí en el Uruguay, la nafta común. Por tanto, si usted traslada ese litro 60, ese dólar 60 a 200 pesos, le da 320 pesos argentinos. Rapidita la cuenta se la hace. Triple. Tres veces más por cargar el tanque. 12.000 mangos cargar un... 12.000 pesos cargar un tanque. Tanque promedio, ¿no? Wow. Claro, te conviene cruzar y no mover el auto. Sí, claro. Andá caminando. Gustavo, hay, mientras yo sigo haciendo cuentas, ¿hay mucha diferencia de precios entre Montevideo y Punta del Este? Obviamente no voy a veranear en Montevideo. La diferencia... No, mire, le voy a contar varias cosas. Entre Montevideo y Punta del Este hay diferencias pequeñas en cuanto al nivel supermercadista. Algunas diferencias más marcadas, sobre todo en el tema de gastronomía, en todo lo que es recreación. Y sí, obviamente, hay una diferencia importante en cuanto usted tenga que alquilar un hotel o un departamento. Sí. Pero eso es por temas de temporada. Obviamente que siempre hablamos de lo mismo. Hay un eje de 45 días que son los más caros del Uruguay. Ahora, vamos a analizar un poco qué es lo que pasa con el argentino que ingresa al Uruguay. Bien. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la mejor recomendación que le vamos a dar para que pueda aprovechar mejor sus pesos? Primer escenario.
todo lo que pueda pagar con tarjeta, amigo Antonio, sí, páguelo con tarjeta porque usted va a tener la posibilidad de pagarlo a un dólar, que es un dólar oficial, más los impuestos, sí, más la ganancia, es decir, que va a estar en 165, 100, bueno, 180. Sí. Sí, sí. Entonces, un kilo de azúcar, vamos con un kilo de azúcar, sí, que es una cosa común y corriente, vale un dólar en el Uruguay. El transporte colectivo también vale un dólar en el Uruguay, un pelito menos. Un dólar vale. Sí. ¿Me escuchó bien, no? Viajar en este micro, sí, que está pasando en este momento acá, pero ahí no lo vale voy a, no lo 40 voy a poder, pesos uruguayos. Y no lo voy a poder pagar con tarjeta, me parece. Y eso va a ser complicado. No, no, va a tener que pagarlo cash. Por eso, claro, le decía que cuál es la diferencia que vamos a tener. A 200 pesos, este micro que está pasando acá va a costar 200 pesos argentinos, wow, aquel que quiera pagar el boleto, el transporte. Sí. Hay que caminar mucho. Ahora, vamos a lo otro. Vamos a lo otro, lo que usted me hacía la referencia. ¿Cuál es la relación que va a tener el argentino cuando venga con sus pesos aquí? ¿Qué va a pasar? Bien, recomendación primera, pague con tarjeta. Segunda, sí, compre el dólar en la Argentina en el lugar que pueda para tratar de manejar la relación a 200 pesos. Está bien. Ahora bien, está bien, en el acá, caso que comprar usted el dólar traiga en algunos Argentina, pesos argentinos... Perdóname, Gustavo, comprar el dólar, sí, en la Argentina, aclaremos, sí, esto. Oficial puedes comprar, es decir, a 165 puedes comprar 200. No, no, no. Después tenés que pagar, no te alcanza, después tenés que pagar 200, 210 el dólar, porque lo terminás comprando por fuera. Bueno, bueno, en ese caso, que es la cuenta que hace todo el argentino que viene acá, sí, saca la cuenta de todo lo que vale con un dólar blue. Sí. Tenemos después la posibilidad de analizar, que lo hacemos en otro momento, los beneficios que hacen de que usted con la devolución del IVA y con la devolución, sí, de tarjeta tenga un precio, sí, bastante parecido, Gustavo, a la Argentina, sobre todo en la parte de gastronomía, pero eso lo analizamos después. Pero, por ejemplo, vamos a lo que le, sí, cuesta al argentino, dale, el peso acá. Ahí está. Mirá. Bueno, por eso, yo estoy acá en 18 de julio, me corro, señor director, para hablar de cuánto van acá a cambiar los pesos argentinos acá en cualquier cambio. Gustavo, tenemos, sí, tenemos una lista de precios acá, que obviamente la relevaste, ¿no?, vos y nos las pasaste vos. Cerveza, un litro, primera marca, 2.8 dólares, o sea, 550 pesos. Sí, señor. Sí, señor. Miércoles. Ya, perdón, casi, no, casi no es, un vino, a ver, espera un poquito. Un no. ¿No? Casi un vino, no, más o menos. No, no, no es, no, del vino, del el vino ni me pregunte. No, por eso. Del vino ni me pregunte, vamos despacio, como le decía, vamos despacio. Pan, no es la cerveza, sí, la cerveza que viene en avión, es una cerveza común, la cerveza que usted, sí, conoce, las marcas importantes del Uruguay, las marcas que todo el mundo les gusta tomar acá, sí, la cerveza de supermercado. Ese es un precio supermercado promedio, sí, de supermercados. Sí, pero apúrame, mira, gaseosa ya pasábamos 400. Pan lactal importante porque pan sándwich. Lactal. Y para todos los días. Para playa, querés hacer un plan gasolero, ¿no? Vas a la playa con sanguchito. Mirá lo que tenés que comer. 680 pesos. Uh-huh. Kilo de carne picada. Eso. 1.100 pesos. Lo que ves al lado es una columna, uh-huh, son dólares y después son pesos traducidos a pesos nuestros. Kilo de chorizos, 1.250. Vamos repasando. Leche, tarifada un litro. Leche. 160 pesos. Ahí no estamos tan lejos, ¿eh? Huevos media docena. Es lo único, sí, que debe estar más o menos parecido. Sí. Huevos media docena, 260. Huevos docena, media docena, docena, 505. Fideos, medio kilo, 260 pesos. Arroz, un kilo, 250. Azúcar. Azúcar, ¿cuánto nos habías dicho? Un kilo de azúcar, 190 pesos, un dólar. Un kilo de azúcar vale un dólar. Un dólar. Claro, más o menos, más o menos. Eso, un poquito menos vale porque vale 40 pesos. Una compra en un supermercado, te morís. Claro. Esto, nosotros esto vamos a hacer las recomendaciones. Viaje barato, ¿no? Comprando todo en sí, Gustavo, dale. Claro, porque estamos hablando de precios comunes. No le puse ningún artículo de lujo, como usted ve. Estamos hablando de lo que la familia llegó y dice, bueno, voy a comer algo rapidito. Vamos. Estos precios, quiero decirle a usted, cuando pase a lo de tocador, la, sí, diferencia en supermercado en algunos productos, como lo que usted vieron, es entre 2.5 y 3. Cuando ahí, pasemos ahí a lo estábamos de tocador, sí, ahí es mayor la diferencia, sí, así que traslade no menos mal los precios. Ahora, en cuanto podamos, ahí estamos. Desodorante primera marca, 560 pesos. Bueno, los desodorantes acá también son caros. Sí, son caros. Son desodorantes caros. No. Depende del desodorante. No, los desodorantes son caros. Depende acá, los son caros.
desodorante, shampoo Sedal, 340 mililitros. Claro, eso te puede costar esto uno más grande. Chiquitito, te puede costar claro. Esto te puede costar uno más grande. Jabón de tocador 110, pasta de dientes. Bueno, todo esto, claro, todo esto lo podés llevar. Lo que no es comestible... El tocador claro, se puede esas son llevar. Las recomendaciones. Sí. Las recomendaciones que vamos a hacer es que algunas cosas de tocador y algunas cosas personales, ustedes las traigan porque la diferencia va a ser grande. También quiero decirle que aquellas cosas que son de protección, como por ejemplo los protectores solares, los precios de los protectores solares, todavía no entré en ese renglón, no entré en ese renglón. Y sabe que también algunos medicamentos que son propios del verano, por ejemplo, el ibuprofeno, algún producto de eso, ni que hablar lo que es el Ventolin. Tráigase el Ventolin aquel que es asmático. Yo que soy asmático, ni se le ocurra comprarlo en la farmacia. Vamos a tener mucha diferencia y vamos a ir transitándolo, amigo Antonio. Para que las personas puedan aprovechar bien sus pesos. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Terminó acá o hay más hojas para repasar? ¿Hay más hojas? Tenemos ahora, un montón de hojas para... Gustavo, sí, claro que sí. ¿Vos vas al supermercado? Sí. No, no sé en tu caso si haces una compra para una, para dos, para cuatro personas, pero una familia, cuatro personas, una compra en un supermercado para la semana. ¿De cuánto estamos hablando? Para la semana, ¿no? Para la semana. Te fuiste una semana afuera. Estamos hablando de unos 8 mil pesos es lo que gasta una familia promedio por semana uruguayos. Por semana, eso no serían tanta diferencia 180 con la dólares y unos 38 mil pesos. Ojo, unos 38 mil pesos. Ah, 8 mil uruguayos. Pero por qué, Antonio, no me deja terminar. Sí, pará. En Argentina, en Argentina. No me deja terminar. No, no, 38 mil sería. Mire, hay una cuenta para que usted pueda hacer hoy. En una semana. Claro, 38 mil en una semana. Esa es una compra promedio. Claro, pues por eso 600. Le decía. Vamos tenés? Despacito. Paridad 600 por cada peso. Claro, claro. 6, no, 40, tenemos 48. Una paridad de 5 a 1. Esa es la cuenta que tenemos que hacer. Por ejemplo, cuando usted va al supermercado, lo pongo en el kilo de azúcar, cuesta 40 pesos uruguayos, lo multiplica por 5 y le da 200. ¿Sí? De esa manera va a ser una cuenta rápida, claro, fácil. Porque en el supermercado no hay ni devolución de IVA, ni devolución de impuestos, bueno, o sea que, por tanto, usted la cuenta va a ser directa. Muy bien, para continuar hablando si se quiere un poco sobre viajes, sobre turismo, sin dudas la situación epidemiológica está de por medio. Corrientes, las reservas ya superaron el 50% para el próximo fin de semana extra largo. Tenemos una nota del portal de Radio 2 que nos habla sobre esto, justamente sobre la ocupación de nuestras plazas hoteleras que sin dudas es tan importante para todo el sector turístico que pasó bastante complicado si queremos resumirlo durante la pandemia. Los principales municipios turísticos de Corrientes estiman que podrían verse superados por visitantes al igual que sucedió en octubre. Referentes turísticos aclaran que todavía quedan plazas para los interesados en tomarse algunos días del 20 al 22 de noviembre. Los principales destinos turísticos de la provincia comenzaron a ocuparse con miras al próximo fin de semana largo, 20 a 22 de noviembre, y prevén que la capacidad sea desbordada, al igual que ocurrió en octubre. Las plazas hoteleras ya fueron reservadas en más de un 50% y esperan que llegue hasta el 90 o 100%. El ministro de Turismo de la provincia, Sebastián Slovallen, adelantó a Diario Época que las reservas vienen muy bien. Para el próximo feriado están casi todas las reservas colmadas, sostuvo, a la vez que adelantó que es una situación auspiciosa para las vacaciones de verano. Consultado al respecto, el director de turismo de la Municipalidad de Paso a la Patria, Nahuel Ramos, confió a Diario Época que registraron un 50% de consultas a confirmar y que todavía quedan lugares disponibles. Por su parte, el intendente Guillermo Osnagui estimó que durante el fin de semana XL pasarán alrededor de 45.000 personas por el municipio. Idénticas cantidades se repitieron durante agosto y octubre. Bajo la misma línea, Osnagui señaló que para el periodo de fiestas de fin de año ya se encuentran realizadas la mayoría de las reservaciones. Por ejemplo, tenemos un prestador que tiene 4 casas y un mini hotel. Todo ya está ocupado.
El secretario de Turismo de la Municipalidad de Esquina, Orlando Ribot, comentó a Época, que es la fuente original de la nota, que el resguardo de plazas superó el 40%, según los últimos datos relevados durante el domingo. Tenemos 3.500 lugares y, si continúa el buen ritmo de reservaciones, estimamos que llegaremos al 90%. Los principales atractivos de la localidad siguen siendo la pesca deportiva con devolución. Al mismo tiempo, el turismo rural, habilitado en 10 estancias, trajo muy buenos resultados el pasado fin de semana XXL. Para dentro de una semana esperan contar con la habilitación del balneario municipal a fin de potenciar la actividad de cara al verano. Hasta ahora tenemos un 75% de reservas para el fin de semana largo y casi el mismo porcentaje en actividades, agregó al relevamiento realizado por este medio ayer el mercado de la Dirección de Turismo de Concepción. Allí el portal Carambola, uno de los ingresos del Iberá, funciona como principal punto de convocatoria, sobre todo para visitantes de otras provincias. El pasado finde recibimos gente de Formosa, Entre Ríos, Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Chubut y Chaco, también de países vecinos como ser Chile y Uruguay. Estamos hablando del Iberá. El 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional. Sin embargo, como la celebración cae sábado, el gobierno decidió trasladar el feriado al lunes 22. Y de ese fin de semana estamos hablando. Ya vamos a ver seguramente durante la semana cómo se está preparando Goya para esto, porque sin dudas no nos quedamos atrás. Ya lo pudimos ver el último fin de semana largo, donde hubo muchísimo movimiento de gente. Más que nada, se podría decir que el goyano también salió mucho, pero también turistas que vinieron desde afuera a visitar la Isla de las Damas, a pescar y a recorrer lo que es nuestra ciudad y sus distintos atractivos. 8 minutos para las 11 en punto esta mañana de miércoles. Vamos a una pequeña pausa publicitaria y ya volvemos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en imágenes médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Si tenés síntomas. Si tuviste contacto estrecho. Para recibir tu alta post-COVID. Si no pudiste inscribirte en el plan de vacunación. Para solicitar el ingreso a la provincia. Comunicate al 0800-444-0978. Estamos para ayudarte. Amigo pescador, gracias al esfuerzo de todos, en Goya hoy podemos disfrutar la apasionante pesca deportiva. Te pedimos que lo hagas respetando las medidas sanitarias y por sobre todo el río, los peces y la naturaleza, porque la pesca con devolución es pesca para siempre. Dirección de Turismo, Municipalidad de Goya. Goya te quiere conocer. Hola, soy Silvana Monticelli, docente del nivel primario del programa Goya Aprende, que se lleva a cabo desde la Dirección de Educación, desde la Secretaría de Modernización y de la Municipalidad de Goya. El programa consiste en dar apoyo escolar a los niños de primaria. Cuenta con más de 32 sedes, zona urbana, zona rural, distintos horarios, respetando protocolos. Hoy estoy en el barrio 9 de Julio. Tengo más de 30 alumnos en distintas burbujas. Estoy en el barrio Santa Catalina y también en el Club Huracán.
mañana y tarde. Me gusta trabajar con los chicos, ellos me responden, me hacen feliz, los escucho, los espero con ansias. Todos los días aprenden algo nuevo, yo también aprendo personalmente algo nuevo. Hola, mi nombre es Bianca. Ahora estoy en la particular, me gusta venir. Yo tengo 7 años y bueno, nos reímos y después hacemos toda la tarea. Hola, me llamo Marco, me gusta maestra particular, tengo 7 años, me va bien en la escuela de que vengo acá. Hola, me llamo Génesis, voy a particular, tengo 6 años, me gusta hacer tarea con la señora. Me encanta jugar con mi amigo. Los invitamos a que se acerquen a la dirección de educación de 7 a 19 horas. Si necesitan clases de apoyo, estamos a su disposición. Los esperamos. Los invito a que vengan. Chao. Y le invito que vengan. Chao. Algo está pasando en Agda. Te esperamos para que te vuelvas parte de esta gran familia. Básquet femenino para todas las edades, desde los 4 años en adelante. Para los más chiquitos, a partir de los 4 también. Pañales, mosquitos, mini y mini. Nos divertimos y empezamos a compartir de este gran deporte. Y desde los 13 años en adelante, tenemos grupos variados con múltiples horarios a su disposición. Contamos con profes de educación física especializados en básquet, lo mejor para nuestros chicos. Cuotas accesibles para que todos podamos vivir de este gran cambio. Nos encontrás en Alvear 616 y para consultar, comunicarse al 3777-522135. Algo está pasando en Agda. No te quedes afuera. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas. Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la AMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunícate con nosotros al 3777-525226. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envíos sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Hoy en 11, en punto de esta mañana de miércoles, continuamos en los temas que interesan. Pasamos a nuestra ciudad. El carnet de vacunación en bares y eventos será obligatorio durante todo el verano. Tenemos una nota del Litoral. Las multas por incumplimiento van desde los 2.000 pesos en adelante. Los comercios, vecinos y vecinas mostraron aceptación desde su implementación y no hubo infracciones hasta el momento. El carnet de vacunación contra el COVID-19 en bares y eventos será obligatorio durante todo el verano en Goya. Quienes controlarán serán las autoridades federales, provinciales y municipales y contempla multas desde los 2.000 pesos. La medida municipal que empezó a regir la semana pasada tendrá vigencia durante todo el verano según demande la situación sanitaria. La idea es que si esto se cumple va a funcionar durante todo el verano. Se va a ir ampliando o restringiendo según cómo van los casos, explicó al Litoral el secretario de Gobierno Marcelo Frattini.
Desde que entró en vigencia la ordenanza municipal número 2146, no registraron multas por incumplimiento. No hicimos ninguna multa, estamos en una etapa de instrucción. Salieron los instructores a concientizar y explicar cómo son los protocolos. Hasta hoy no hay multas, destacó el funcionario. Cuando veamos que alguno sea reticente a la situación, esto puede cambiar. Por ahora no estamos en ese plan. Según indicó, las multas ya están establecidas desde un inicio de la pandemia. Arrancan desde los 2.000 pesos en adelante y se van graduando. Esto queda en el juzgado de faltas y se aplica, explicó. En comunicación con FM Norte señaló que las sanciones son de todo tipo, pueden ser municipales, administrativas, una multa o una clausura, de acuerdo a la gravedad. Si hay personas que inventan o falsean información, tendrán las consecuencias que corresponden. Con respecto a la aceptación por parte de los comerciantes, aseguró que es buena. Habíamos vetado la ordenanza y, en el medio de eso, los comerciantes y las asociaciones fueron dando los consensos para que esto pueda salir. El funcionario destacó que la idea es que todos cumplan con esto, no es recaudar ni infraccionar, es que nos cuidamos entre todos. El carnet de vacunación es obligatorio en personas entre los 11 y 18 años con una sola dosis. Además, las personas mayores a 19 años deberán contar con la aplicación de ambas. En tanto, los menores de 10 años no es obligatoria la acreditación de esta vacunación. Y después, al final de la nota, tenemos un resumen de lo que es la situación epidemiológica actual, que nosotros ya lo hemos compartido al comienzo del programa. El carnet de vacunación en bares y eventos será obligatorio durante todo el verano para nuestra ciudad. Como dijimos la semana pasada, esto ya está en vigencia, pero ahora vamos a ver cómo se implementa realmente, si es que lo piden o no al ingreso de los distintos locales, lo tienen que hacer, porque si no van a tener, como decía Marcelo Frattini, secretario de Gobierno, que van a tener sus consecuencias, por decirlo de una forma, no es en forma de amenaza, sino las respectivas multas que están a disposición, digamos, es cierto, es algo que ya lo tenemos hace tiempo, pero bueno, como siempre decimos, hay que ver cómo lo implementan y también cómo va respondiendo la gente. Cada vez más argentinos quieren irse del país. Vamos a ver qué está pasando. Es que en 3 meses más o menos sale. Ahora, es todo muy relativo dependiendo de cómo tenés la carpeta, si tenés algún error en la carpeta, todo eso. Pero recién nombraste, hay que encontrar una comuna, pero la comuna no te la da el origen de tu familiar que se utiliza. Bueno, ahí está. Justo uno de los temas que me anoté era para decirles también esto a la gente, es que en realidad vos podés ir a cualquier comuna de Italia. Mirá. No hace falta que sea el antepasado, o sea, la comuna donde vivió tu antepasado. Lo único que sí es que tenés que encontrar comunas, que yo acá me anoté un poquito para contarles, tiene que ser una comuna que se haya hecho el trámite alguna vez, o sea, que sepan que lo pueden hacer, porque hay comunas que nunca lo hicieron, son muy chiquitas. Hay más de 5.000 comunas en Italia, es un montón. Hay comunas que te aceptan actas digitales, viste que ahora están todas digitales por el COVID en Buenos Aires, te las entregan digitales. Hay algunas que aceptan actas digitales, otras que no te aceptan, otras que te aceptan actas con vencimiento de 6 meses o de 1 año. Hay algunas que no tienen vencimiento. Tenés que, más o menos, fue nuestra checklist para encontrar una comuna, ¿no? Y están asesorando argentinos, contame y decime qué ves con los argentinos. ¿Te estás encontrando con muchos argentinos? Nosotros sí, tenemos un grupo acá argentinos que nos fuimos conociendo acá. En todas las comunas prácticamente hay uno o dos. Hay comunas que más están más llenas de argentinos porque se corrió la bola de que el trámite se hace más rápido o no. Hay lugares donde son más baratos vivir, hay otros que tienen playa, que ahora con el tema del permiso de soggiorno, que es uno de los documentos que puedes sacar, podés trabajar también en Italia esperando la ciudadanía. Entonces hay un montón de cosas hay muchos recursos también en internet para aprender todo esto, pero el vivirlas y entender y también estar acá ya te da mucha información que quizás mucha gente está con mucha ansiedad, ¿viste? Juan, te consulto. Primero, ¿qué fue lo que a vos te llevó a decidir irte? ¿Y qué es lo que vos escuchás de los otros argentinos que también deciden irse? ¿Y qué es lo que buscan encontrar ahí en Italia? Sí, me parece que muchos argentinos usan Italia. No solo, hay unos cuantos que se quieren quedar a vivir acá, pero muchos que se quieren ir para afuera, o a España, a Dinamarca, a países que, por lo que yo veo, quieren estabilidad económica, quieren que las cosas... Poder tener esa previsibilidad de qué va a pasar el mes que viene, de no tener que estar corriendo a cambiar
monedas porque la moneda se devalúa. Lo de todos los días que pasa en Argentina, ¿viste? La verdad que la gente no se... Yo por lo que veo, la gente no se quiere de Argentina porque tiene familia, tiene amigos, tiene todo. Es un paso duro. A mí la verdad no se me fue fácil el decidir, bueno, me voy. Mi destino final va a ser Madrid. Y esto quedó como un intermedio para que tengamos los dos la ciudadanía tranquilos y nos podamos instalar. Y tema, lo que me decía Antonio antes, y nosotros, como si ayudamos, nosotros lo que tenemos acá con mi novia, ayudamos un poco a la gente que tenemos una página web, que ayudamos a la gente que tiene ciertos requisitos, porque como nosotros no somos gestores, no cobramos claro, nada. Claro, no obvio, somos... sí. Medianamente. Si quieren, después se la paso para el que tenga, por ejemplo, la carpeta armada y quiere saber cuál es el lugar exacto donde... quiere asistencia de gente que ya está acá y que, viste, siempre encontrás contactos que sabes que son de confianza y no sé, nosotros queremos medio ayudar a que, porque hay muchos casos que van con gestores que no conocen o que les piden pagos anticipados y cosas así y después terminan haciendo el trámite ellos, intentando hablar en italiano, eso también es algo que quería avisar. Hablar algo de italiano es crucial, es la gente, por el idioma, como que se entiende la cultura y los de acá no hablan nada de inglés, no hablan español, no hablan... O sea, es muy difícil encontrar personas que hablen inglés, o ya en español es casi imposible. Y hay gestores que quizás te hablan en español y después te cobran 1.000 euros y te ponen en un pueblo que quizás va a tardar muchísimo en la ciudadanía y quedas sin ningún tipo de herramientas, ¿no? Te puedo tirar un segundo a la página. Dale. Sí. Thanosargentinos.wixsite, wixsite.com/info y ahí, o sea, es sin ningún tipo de costo porque le asesoramos a gente como filtrándolos para que no haya para que no haya ningún tipo de problema de eso, ¿no? Dame un segundo, déjame que vuelva a España, que allí está Facundo. Che, Facundo, ¿y qué se puede hacer hoy en España? Bueno, en España se puede hacer muchísimo, pero por dos temas. Quiero complementar lo del colega desde Italia. Sí. Mucha gente va a Italia solo a hacer la ciudadanía y es muy difícil quedarse en Italia, un poco por el idioma, hay que entender, hay que hablar para trabajar. Entonces el 90% de los que hacen la ciudadanía en Italia venimos para España, otros van a Dinamarca o Noruega por un tema económico, también climático y de oportunidades laborales. Hoy en España hay mucha oferta laboral, de lo que son trabajos empresariales, pero de grandes industrias. Entonces, hay mucha demanda de la parte transportista, hay mucha demanda de la parte operario de fábrica, y para quienes tienen un título que se han desarrollado en otras actividades, también es como que el núcleo de Europa se centra sobre todo en la ciudad de Barcelona. Uno aquí puede trabajar para Facebook, para Google, para empresas mega importantes, haciendo moderación, trabajos desde casa... Bueno, normalmente la gastronomía y restauración, que se le dice acá a la parte gastronómica, restauración se lo conoce más en la parte de playa. Recordemos que España, si uno chequea el mapa, es toda la costa va dando vuelta y tenés lugares turísticos en los cuatro puntos del país, entonces hay una oferta sumamente importante de trabajo. ¿Y como dijo el colega, todos van 3-4 meses a Italia a hacer la ciudadanía para cruzar después a España, primeramente España, sí, otros países también, pero el 90% estadísticamente cruza a España para realizar, empezar a trabajar y a desarrollarse. Y es muy fácil. Facundo, estás hace 6 años vos, Facundo, ya en España. Sí. Contanos, a ver, el lado B, ¿qué es lo difícil para los extranjeros? ¿Qué es lo que tiene de no tan soñado, digamos, si es que hay algo en contra, algo negativo? No, seguro. En todos lados. El lado B, si venís a Cataluña, un poco el idioma, aprender a hablar un poco el catalán, a hacerte entender, la gente habla catalán de entrada. Una vez que tenés la ciudadanía, estás legal, pero no estás legal para trabajar. Vos tenés que hacer una serie de requisitos, que es sacar un número de seguridad social, que vendría a ser el CUIT de Argentina, de tener una cuenta bancaria. Acá sin una cuenta bancaria nadie puede trabajar. Nadie, es imposible, porque todo se trabaja por cuenta bancaria, por débito, por afiliaciones. Entonces, sacar esos permisos para sacar el NIE. El NIE es el número identificador del extranjero. Todos tenemos que venir. Entonces, lo primero que tenés que llegar es buscar dónde alquilar. Es muy caro en Barcelona y alrededores.
alquilar como estamos acostumbrados en Argentina para vivir solo. Acá un sueldo va de los 1.200 a 1.800 euros y un alquiler vale cerca de 1.000. Entonces todo el mundo comparte. Vos llegás y compartís piso con 3, con 4, hay pisos de 5, de 6 habitaciones donde cada uno alquila una habitación dentro de un piso compartido. Podés vivir con amigos, con conocidos, cercanos, pero lo normal es que compartas a menos que estés en pareja y te vayas a vivir a las afueras de Barcelona. Se tarda un tiempo, un mes y medio en conseguir los turnos para sacar este número de identificador del extranjero, abrir cuenta en el banco, entonces lo dificulta un poco. Pero realmente quien tiene ganas de trabajar, quien viene con una base económica que le permita estar estos 2 o 3 meses hasta conseguir lo suyo, va a arrancar. Otra de las partes es que lo primero que termina trabajando quien viene apurado es en la parte de gastronomía, en la playa, en restaurantes, pero como yo siempre le digo y aconsejo a mis amigos, han venido más de 15 amigos a vivir, que los acompañé a hacer la ciudadanía de Italia, a instalarse aquí en Barcelona, si uno le da a la ciudad 3-4 años y va conociendo gentes, empresas, hay un sinfín de oportunidades de empresas que le brindan servicio de logística, empresas que le brindan servicio de logística a mega empresas como Amazon, lo que sería un mercado libre de acá. Entonces hay uno. Muy bien, continuamos hablando, nos vamos a un ámbito nacional, pasamos a escuchar la editorial de Nicolás Wiñaski. La política en otra, 20 años después, la misma canción. Significa que pasaron 20 años del comienzo del crack político y económico más importante que sufrió la Argentina en el siglo XX, que es diciembre del 2001, ¿no? Esa situación que generó la salida de tantos presidentes, la llegada de Duhalde y después la llegada de Néstor Kirchner al poder. Default, FMI, un drama que todavía estamos viviendo hoy. ¿Por qué lo digo? Porque pasaron 20 años después de ese crack en el que se popularizó un cántico que vuelve hoy a aterrorizar a la política. El cántico, el eslogan era que se vayan todos. Los políticos no podían caminar por la calle. 20 años después, la sociedad empieza a reclamar, porque hay bastante indignación y enojo, los mismos problemas, y se empieza a quejar de los mismos problemas. Esto pasó durante los 20 años, pero ahora está bastante más intensificado. Los mismos problemas de aquella vez. Aquella vez vivíamos bajo un Estado que estaba roto. Las actuales cifras, además, y estadísticas hablan de una situación social peor que la del 2001. No estoy diciendo que va a haber un crack como en aquel momento, pero hoy 40% de los argentinos son pobres, hay 2 millones de chicos que son indigentes, y a esto se suma la pandemia y la cuarentena que destrozaron el sistema educativo y el ánimo y la educación de nuestros hijos y de nosotros mismos. Con el tema de nuestros hijos, ¿qué significa esto? Que quebraron de alguna manera el futuro o modificaron el futuro. 20 años después de aquel que se vayan todos, que tuvo además un correlato con las elecciones legislativas, Fernando González en Clarín lo contó muy bien, el final del mandato de la Rúa empieza con las elecciones legislativas de ese año, del 2001, donde gana el peronismo y sin vicepresidente, que se había ido peleado con el presidente, no sé si te suena, sin Chacho Álvarez, el peronismo toma la línea de sucesión. Ese cántico, que se vayan todos, se empezó a escuchar ya durante la cuarentena y se escuchó de un modo bastante fuerte e impactante ayer en Ramos Mejía, cuando una movilización muy importante reclamó la inseguridad. Mirá, escuchémoslo. Inquietante, obviamente no es un tema que esté generalizado en todo el país, pero sí fue pasando durante diferentes marchas
incluso en Rosario, por ejemplo, y también por el tema de la cuarentena, como decía antes. ¿Sabes dónde estaban anoche los jefes del peronismo bonaerense? Máximo Kirchner, el gobernador de Buenos Aires, y el nuevo jefe de gabinete de la gestión de Axel Kicillof, en un acto en Loma de Zamora, donde hubo papelitos que volaron por el aire, una especie de festejo, porque cerrar la campaña electoral en la ciudad que lideraba Insaurralde, pero ahora está en uso de licencia porque es jefe de gabinete. Estaban ahí, y la gente en Ramos Mejía estaba pidiendo una explicación de ellos mismos. El domingo se vota en la Argentina. Faltan 4 días y 9 horas. Falta muy poco tiempo, obviamente, en este país. Se vuelve a votar. ¿Y qué va a pasar el día después? ¿Qué va a pasar el día después de las elecciones? No lo sabe nadie. Señora grúa del director Fernando, nadie lo sabe. Y cuando digo nadie, es nadie. Si lo hablas con ministros nacionales, dicen, no sabemos qué va a pasar. La oposición dice, van a venir 2 años muy duros. ¿Y cuál es la situación que se desconoce, que es muy inquietante? ¿Qué va a hacer Cristina Fernández de Kirchner? Porque su reacción, después de una derrota en las PASO, donde no se elegía nada, fue brutal para avanzar sobre el gobierno de Alberto Fernández. Desde ese momento, la gestión de Alberto entró en crisis, y todavía no salió de esa crisis. Pero al mismo tiempo los que están en crisis somos nosotros, ¿no? Los ciudadanos. Porque todo eso repercute en la ciudadanía. Cuando se habla de un crack o de una crisis gubernamental, no es algo que pasa en el palacio, como se dice. Un default con el FMI después genera cuestiones sociales también. Y aquí estamos sin plan económico, sin plan de seguridad, sin plan educativo, y con la gente que empieza a marchar por episodios como el de ayer y también por el tema seguridad, que vamos a hablar, ya lo dije con Ricardo Canaletti, en Rosario, por la muerte de un arquitecto que no tenía que ver con el narcotráfico, la gente también salió a la calle. El gobernador Omar Perotti se tuvo que ir repudiado y con custodia, y el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, que es de la oposición, no es peronista, también pasó un mal momento. Entonces, de vuelta, empezamos a ver las marchas y esta indignación. Ojalá pase. De vuelta también empezamos a ver fuego y humo en las calles. Hubo gases lacrimógenos en una especie de represión, digamos, bueno, una represión, ¿no?, que hubo en Ramos Mejía, y en la casa anoche de Ricardo el Gitano Quintela, el gobernador de La Rioja, porque le prendieron fuego, protestantes, entiendo que eran empleados municipales, prendieron fuego el portón de la residencia. Quintela es conocido en La Rioja, entre otras cosas, porque regala plata cash los sábados en su casa, así como lo escuchaste. Y esto tiene que ver con lo que voy a decir ahora. Estamos viviendo una campaña política proselitista que es pornográfica, ya directamente, y esto es una opinión personal, cínica y hasta diría que por momentos sádica. En Ramos Mejía se estaba reclamando por la inseguridad y además contra la justicia porque liberaron presos o se libera gente que cometió delitos, quizás de acuerdo con las leyes, muchas veces no hubo una liberación de presos el año pasado, y en muchos casos de inseguridad, como el del kiosquero que mataron el domingo en Ramos Mejía, cuando se conocen quiénes son los delincuentes, todos o muchos, siempre la gran mayoría, viene de la cárcel y vos reincidente. O además, nunca estuvo preso, pero estaba investigada por la justicia y la policía y estaban libres. ¿Vos sabés cómo se llama el organismo que tiene como misión fundamental ayudar a los presos que están por salir de la cárcel para reinsertarse en la sociedad y no delinquir? Se llama Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires. Mirá cómo se estaban usando los bienes del Patronato de Liberados justo en paralelo a la marcha de Ramos Mejía. Ahí lo estás viendo. Patronato de Liberados, dice la camioneta de la provincia de Buenos Aires. Y adentro afiches de Victoria Tolosa Paz, Goyán y por la sección, entiendo que Julio Pereira. Insisto, es el
organismo público, y hay afiches de Cristina también, y Kicillof, encargado justamente de ayudar a los presos para que cuando están por salir logren reinsertarse en la sociedad. Según información que acaba de publicar La Nación, hay además mercadería y alimentos, no sé si estaban llevándola para esta, este plan platita. Y fueron sancionados, se abrió un sumario interno contra los funcionarios que usaron esa camioneta de ese ente gubernamental para hacer este proselitismo que decíamos es ya pornográfico, perdón por la palabra, yo decía sádico también, porque pasó de todo, ya nos vamos olvidando. Se conoció ahora un intendente que, por ejemplo, no asfaltó una cuadra de su distrito porque vive un opositor. O hubo mucho discurso muy extraño y que no tenía que ver con reclamos de la gente y hasta ataques de los candidatos o autoridades contra la ciudadanía. Clientelismo feroz, regalaron calefones, heladeras, pavas eléctricas, plata, además de lo que hacía Quintela en La Pampa, regalaron dinero para que la ciudadanía pueda pagar los servicios públicos que adeudaba. De vuelta, ¿cuánto vale tu voto? ¿Tu voto tiene precio? Hay desesperación en el PJ, porque este 2021 puede ser el 2021 del peronismo. Hubo un 2001, no digo que vaya a pasar una crisis parecida, pero los indicadores sociales son dramáticos, es otro país. Y la clase dirigente está, yo ya no creo que esté disociada de lo que está pasando, porque ya no puede ser que después de tantos eventos y de sucesos completamente alocados o dislocados respecto a la realidad y el discurso, sigan como parece que están, en Júpiter, Marte, no sé dónde. Como nunca antes en la historia, si la derrota que se prevé que sea así, incluso lo dicen fuentes oficiales, es similar a la de las PASO, el peronismo va a perder la mayoría en el Senado. No pasó en democracia nunca jamás. Nunca jamás. El Senado es el lugar en el que Cristina Kirchner obviamente comanda, tiene su poder y donde traba o saca leyes que ella necesita, donde se votan los jueces, por ejemplo. Por eso, por la derrota, que el peronismo tal vez no perdona, puede perdonar el ridículo, al contrario de lo que dice la frase, pero la derrota no. Por eso están todos peleados dentro del gobierno. Todos peleados y todos peleados. Porque viene probablemente un gran fracaso y las peleas internas desatan crisis, obviamente, que como decía, después repercuten en la sociedad. Pues si están todos peleados, Aníbal Fernández se pelea con Bernie mientras la inseguridad crece, bueno, es difícil, ¿no?, que se pueda controlar el delito. Y los homicidios, homicidios. Y mientras tanto, como decía, dicen cualquier cosa. Cualquier cosa es cualquier cosa. El presidente tuvo que explicar por qué dijo, no dijo lo que dijo respecto a Córdoba. Que en un acto, en una reunión con intendentes, casi trató como si fuera una provincia o como si fuera una nación autónoma la Argentina. La campaña está terminando. Solo resta votar. Volvimos a escuchar el que se vayan todos. Y antes de eso, quiero decir una cuestión que tiene que ver con todos nosotros. Hace 20 años, yo tenía 21 años, escuché que se vayan todos. Tengo 41 años y escucho que se vayan todos. Mi papá tenía 45 años en el 2001 y escuchó que se vayan todos. Digo mi papá porque le pregunté la edad. 20 años después, con 65 años, vuelve a escuchar que se vayan todos. Yo a los 61, o todos nosotros dentro de 20 años, ¿vamos a volver a escuchar eso? No estoy comparando las situaciones, sí, esos síntomas. Mis hijos, cuando tengan 25 años, ¿van a escuchar que se vayan todos? Mientras todo esto pasa, un dato que tiene que ver con un operativo importante, que es el censo. No se hizo en pandemia y se está por hacer ahora. Y apareció algún tipo de sospecho de duda en la preadjudicación de la empresa que tiene que hacer el censo. Se hicieron las ofertas, licitación pública. La empresa que ganó o fue perjudicada se llama Keller Press, está asociada a otra empresa, y presentó, según una de las otras compañías que también hizo una oferta en esa licitación pública, antecedentes truchos
Dice Color Press que hizo censos del 2011, por ejemplo, y otros en la ciudad, que hizo otra compañía. Por eso fue observada por una de las firmas que está en competencia en este tema, que es Volt. El censo es muy importante, ¿no? Es como la hoja de ruta por la que tiene que transitar un presidente. Sin saber cómo está el país, es muy difícil poder gobernarlo, ¿no? Si no sabemos cuántos somos, cómo estamos, es difícil gobernar. Voy a decir una cosa sobre Color Press. ¿Quién es Color Press? Dos antecedentes. Imprime Ámbito Financiero, que es el diario de Cristóbal López. Y además, imprimió las boletas electorales de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Nosotros consultamos al INDEC de Marco Labaña, que trabaja muy bien con la cuestión de las estadísticas. Nos dijeron que era una licitación transparente, abierta, que está en etapa de observaciones. Volt hizo esta observación, pero algo pasa con Color Press. Este programa está dedicado a todas las víctimas de la inseguridad, a sus familiares, a las víctimas del COVID o a los familiares del COVID, a todos los muertos que lamentablemente se llevó el virus, a todas las víctimas de la falta de educación en la Argentina, a todas las víctimas de todo lo que no hizo el Estado y podría haber hecho durante todos estos años, a las víctimas también del autoritarismo, de la corrupción y de todo lo que está mal y de todo lo que nos hizo cantar en algún momento, que se vayan todos, y eso no tiene que volver a pasar. Ojalá todo esté bien para que en lugar de cantar que se vayan todos, vayamos a votar de una vez por todas pidiendo que se queden todos. Muy bien, y después de este análisis cerramos el programa del día de hoy yéndonos un poco más, si se quiere, a seguir dando más información sobre lo que va a ser la temporada de verano. Una parte, una opinión. Vacaciones sin playas de arena, una materia prima que cada vez más escasa. El mar despierta sentimientos en mucha gente. La cadencia de su oleaje es fascinante y también la arena, que parece estar siempre ahí, suba o baje la marea, como si fuese inagotable. Sin embargo, lo que parece ser tan abundante no deja de menguar. Las tormentas azotan las playas, el litoral se desprende. El cambio climático agrava la situación. ¿Cómo podemos salvar la arena? Me dirijo a una de las playas más bellas de Alemania, la playa de Westerland, en la isla de Sylt. Durante 45 años estuvo bajo el cuidado de Greg Barber. Le encanta esta playa y sabe lo amenazada que está la naturaleza en la isla. Nacido en Estados Unidos, ha viajado mucho, pero decidió quedarse en esta isla del Mar del Norte. Uno de sus motivos fue poder disfrutar cada mañana de la vista de estas largas playas de arena que todavía le siguen fascinando. He estado en Hawái y en California, donde también hay bellas playas, pero esto me pareció algo único e impresionante. Además, estaba enamorado de una mujer de aquí, y poco después me enamoré de la isla. La playa de Westerland. Lo que parece naturaleza intacta es en parte obra del hombre. Desde mediados de abril hasta octubre llega continuamente arena a la costa oeste de la isla.
Una draga aspira la arena del fondo marino y la bombea a través de una tubería de 1.200 metros de longitud hasta la costa. Esta arena es repartida por la playa, haciendo uso de aplanadoras y excavadoras. Un espectáculo para los espectadores, un alto gasto para el contribuyente. Solo este año el lavado de arena de Sylt costará 13 millones de euros. Las excavadoras transforman la arena del mar en una playa, tal y como les gusta a los visitantes. Este proceso se viene realizando anualmente desde la década de los 70, un eterno tira y afloja entre el mar y el hombre. Su alto coste despierta muchas críticas, aunque según grupos ambientalistas, sus consecuencias ecológicas apenas se han tenido en cuenta hasta ahora. Se trata de una grave intervención en el mar. Se sacan cantidades de arena equivalentes a una cancha de fútbol de 10 metros de profundidad, dañando permanentemente el fondo marino. Además, la extracción es ruidosa, enturbia el agua y deposita sedimentos que pueden ser incluso tóxicos si la arena se extrae desde una gran profundidad. Pero lo más grave es que todo lo que vive en este hábitat muere. La isla de Sylt vive del turismo. Recibe unos 700.000 visitantes por año. Muchos de ellos son extremadamente ricos. Las villas como esta cuestan a veces decenas de millones. Sin sus playas, la isla perdería su interés turístico. Son el seguro de vida de la isla. Sin el refulado, Sylt perdería hasta 4 metros de tierra al año, poniendo también en peligro las tierras del interior. ¿Es necesario destruir la naturaleza para conservar las playas? Este tema provoca acalorados debates, no solo en Sylt. Voy de camino a Bangerroge. La isla de Frisia Oriental se encuentra en las marismas de la Baja Sajonia. La playa de Bangerroge no siempre ha sido tan bella como ahora. Cada vez hay más tormentas como esta de 2018. En cuestión de horas, el mar arrastró casi toda la arena de la playa. Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes debido al cambio climático. Esta problemática se repite en muchas comunidades de la costa alemana. ¿Cómo se resuelve en Bangerroge? Al fin y al cabo, esta isla también vive del turismo. Su alcalde, Marcel van Oa, ve cómo la arena va desapareciendo paulatinamente. Afirma que sin una regeneración regular de arena ya no habría playa. Esto sería un problema para la isla. ¿Cuánta arena se pierde al año? Podría decirse que a lo largo del kilómetro de longitud que tiene la playa se pierden entre 40.000 y 80.000 metros cúbicos, lo que representa 50 metros de ancho. ¿Cada año? Depende de los temporales. Este año tuvimos mucha suerte, pero en los anteriores todo el revestimiento inferior quedó al descubierto. ¿Qué costo supone regenerar la arena de la playa? El año pasado gastamos entre 250 y 300 mil euros. A diferencia de Sylt, Bangerroge asume la mayor parte de este coste del relleno de sus playas. Aquí el mantenimiento de la arena no se considera una medida de protección costera, sino meramente turística. Todos los años el mar se lleva a la playa de aquí, y todos los años Van Oa la rellena, una tarea interminable y muy costosa. El alcalde quiere probar una alternativa: proteger la playa de las grandes olas mediante tubos llenos de arena. Aquí nos gustaría instalar una manguera de 100 metros de largo, rellena de arena, de 2 metros de altura y 6 de ancho. La función de esta especie de dique sería frenar las olas.
Antes quiere comprobar científicamente si esa barrera es realmente eficaz. El tiempo apremia. El alcalde nota cómo su isla es cada vez más vulnerable. Antes las tormentas no eran tan dañinas. Antes la playa tenía un ancho de entre 80 y 90 metros, así que cuando había un temporal y se llevaba algo de arena, podíamos seguir disfrutando de la playa. Ahora la situación ha cambiado, de modo que hay que pensar en alternativas, y esta sería una alternativa. En las costas alemanas del Mar del Norte y del Mar Báltico se libran duras batallas por la protección del litoral. Pero ¿quién se ocupa de ello y quién corre con los gastos? La protección del litoral ya está devorando millones de euros, no solo en la isla de Sylt. Es sumamente importante hallar soluciones lo más efectivas posible. Casi ninguna otra isla está tan afectada por pérdida de arena como Sylt. Hoy, una era llega a su fin. Se están retirando los pesados pilares de acero y hormigón que han permanecido en el mar frente a la costa durante décadas. En todo este tiempo se consideraron una protección óptima para la costa occidental. Ahora resulta que eran inútiles, tal y como lo confirma Wolfgang Siegfried, de Protección de Costas. Sylt siempre ha perdido arena, cada año. Según nuestros cálculos, se ha perdido en promedio 1 millón de metros cúbicos de arena al año. Esto supone que desde 1870 hasta hoy hemos perdido 1 metro de arena al año. En vista de los hechos, ¿instalarían estos pilares en Sylt? En absoluto, en la costa oriental ya solo apostamos por el refulado. Aquí consideran el refulado como una medida de protección del litoral poco dañina. Para averiguar si esto es cierto, me dirijo al norte de la isla. ¿La cuelgo de aquí? Sí, bien. Me reúno con investigadores del Instituto Alfred Wegener, que quieren comprobar el estado del fondo marino allí donde se draga arena regularmente. Tienen razón los ecologistas que temen que la extracción de arena tenga consecuencias para el medio ambiente. Para averiguarlo, zarparé en el MIA 2. Aunque el refulado se lleva a cabo frente a Sylt desde principios de la década de 1970, recién en 2016 comenzó a realizarse un estudio científico sobre sus consecuencias. El proyecto está financiado por el Ministerio Alemán de Educación e Investigación. Para los geólogos a bordo, es importante primero realizar un cartografiado preciso del fondo marino. En el fondo marino, esto crea agujeros profundos de varios cientos de metros. Lo que nos interesa es averiguar por cuánto tiempo permanecen ahí y cuánto tardan en rellenarse, si es que se rellenan. ¿Son 10 años o quizás 100? ¿O el dragado produce un cambio irreversible en el hábitat del fondo marino? ¿En qué consiste su tarea concretamente? Empleamos aparatos que nos permiten cartografiar el lecho marino. Obviamente no podemos ver el fondo directamente, tampoco con la ayuda de satélites. De modo que en su lugar disponemos de diferentes tecnologías, como por ejemplo un sonar, concretamente un sonar de barrido lateral. Este emite señales que rebotan en el suelo marino y reflejan en gran medida la estructura del fondo marino y a partir de ella las estructuras de la superficie. Así se ve el sonar de barrido lateral, con el que los investigadores obtienen una imagen de la superficie del fondo del mar. Realizan este tipo de mediciones desde hace 3 años. Los científicos crean un mapa submarino detallado en el que se registra cada cambio en el suelo. Gracias a los datos proporcionados por el sonar, hemos comprobado que en las zonas de dragado ante la playa de Westerland todavía se pueden apreciar las huellas de la primera extracción, como pequeños baches en el fondo marino,
y que el sustrato de esta zona ha pasado de ser de tipo arenoso a tener una mayor concentración de lodo. ¿Significa eso que las zonas donde llevan años extrayendo arena están agotadas y ya no se pueden usar? Exacto. El material que ahora contienen ya no es adecuado. De modo que para extraer arena se debe buscar otro lugar. Los investigadores sospechan que en lugar de arena valiosa, ahora se ha depositado sobre todo lodo en los lugares de extracción. Y en efecto, incluso de las zonas de extracción más antiguas, los científicos solo sacan lodo. ¿Qué consecuencias tiene esto para la fauna y flora? Para responder a esta pregunta, viajo a Hannover. Stefan Schimmels dirige allí el proyecto Stencil, del que también forman parte los geólogos del MIA-2. En un canal de olas artificiales investiga, entre otras cosas, cómo afecta la extracción de arena a la flora y la fauna del fondo marino. En el proceso de dragado, naturalmente, no solo se extrae la arena, sino también todo lo que vive en el suelo arenoso, de modo que esos animales desaparecen. La cuestión es si la zona puede llegar a recuperarse en ese sentido. Hemos constatado que el sedimento que se examinó allí provocaba tasas de mortalidad considerablemente más altas en las larvas de los peces que en el caso de los sedimentos no contaminados. En los experimentos, los investigadores pudieron demostrar que las larvas de los peces se desarrollan peor en las zonas de extracción de arena que en aquellas donde no se había extraído. Desde luego fue sorprendente comprobar que la recuperación del lecho marino es mucho más lenta de lo que en principio esperábamos. Y no sabemos si es posible que alguna vez se recupere por completo. No todos los fondos marinos son iguales. Para la flora y la fauna que en ellos habitan, supone una gran diferencia si estos contienen arena o lodo. ¿Se puede entonces seguir extrayendo arena frente a la costa de Sylt? Quiero informarme con la autoridad responsable, la Oficina Estatal de Protección de la Costa de Husum. La directora conoce las investigaciones. Naturalmente, la extracción de arena tiene consecuencias. No es algo que ignoremos, lo estamos investigando. Pedimos los permisos necesarios e implementaremos medidas compensatorias. Pero, ¿qué alternativa tenemos? ¿Renunciar a Sylt? ¿O construir estructuras de hormigón? Creemos que el refulado es la medida más sustentable. ¿Realmente no hay otras alternativas? En el estado de Schleswig-Holstein, el refulado es la principal medida. Pero en comparación con otros países donde se realiza este proceso, como España, Estados Unidos o Reino Unido, aquí apenas se refula para regenerar las playas. La conservación de las playas parece así más importante que las consecuencias negativas del refulado, principalmente en Sylt. Sin embargo, existen otras medidas para proteger el litoral, como los diques. En Arenshope, en la costa del Báltico, la universidad de la cercana localidad de Rostock ha experimentado con este método. Arenshope se encuentra en el istmo que une el continente con la península de Dars. Cada vez es más raro que la playa resista las marejadas. Por ello, los habitantes de Arenshope llevan tiempo debatiendo cómo proteger su arena. Para ello esperan respuestas de los científicos. Uno de ellos es Jesko Hirschfeld. ¿Cuál sería la mejor protección para esta playa de arena? Aquí se puede ver que Protección de Costas ya ha hecho un buen trabajo. Han construido un rompeolas que reduce la fuerza con la que las olas llegan a la orilla y también han repuesto una gran cantidad de arena en la playa, protegiendo el acantilado y el litoral de Arenshope. Es un sistema de protección bastante efectivo. Aunque construir un dique podría resultar más económico.
¿Cuánto dinero podría ahorrarse construyendo un dique? Como mínimo varios cientos de miles de euros al año. Aunque si no resultase atractivo a la vista u ocupase mucho espacio de playa, vendrían menos turistas y a la larga supondría un gasto mayor. En su opinión, las pérdidas de ingresos causadas por la ausencia de turistas ascenderían a 1 millón de euros al año. Preguntamos cuánto tiempo se quedaría la gente en un lugar así. Tanto la disponibilidad para visitarlo como la duración de la estancia eran mucho menores. Los turistas tampoco vendrían si no hubiese playa, estima Hirschfeld. Por eso Arens Hope seguirá trayendo arena para regenerarla. Mientras que en Alemania se gastan al año millones de euros para verter arena en las playas, en otros países se retira. En el archipiélago de Cabo Verde, en el Océano Atlántico, muchos recogen arena ilegalmente sacándola con cubos del mar, ya que en la propia playa no queda más. Antes esto era una playa de arena. Aquellas rocas de atrás no se veían porque todo estaba cubierto de arena, pero nos la llevamos toda hasta que solo quedaron las piedras. En muchos países la arena se extrae ilegalmente del agua en grandes cantidades, como aquí en Camboya. La llamada mafia de la arena está activa en todo el mundo. La arena es una materia prima valiosa, pero la extracción deja huellas. Las aldeas costeras quedan desiertas porque quedan a merced de las inundaciones. Con cada cargamento de arena que desaparece de las playas, el litoral queda un poco más desprotegido. Cuando las orillas se quedan sin arena, como aquí en el río Níger a su paso por Malí, la gente se sumerge para extraerla, poniendo en peligro su vida. Las Naciones Unidas estiman que ninguna mercancía que se comercialice ilegalmente es tan rentable como la arena. Sin embargo, su extracción ilegal apenas se castiga, pues la demanda mundial de arena es enorme. Los grandes edificios, por ejemplo, devoran grandes cantidades. En los últimos 20 años, la demanda de arena se ha triplicado, según un estudio de Naciones Unidas. En megaciudades como Dubái se construyen enormes complejos de edificios sobre islas creadas artificialmente. La ciudad del desierto importa de Australia gran parte de la arena que necesita, pues su propia arena es demasiado fina para la construcción. Aquí el refulado adquiere una dimensión diferente. Se le arrebatan al mar toneladas de arena para crear espacios residenciales. En todo el planeta se consumen anualmente entre 40 y 50 mil millones de toneladas de arena. Eso es más de lo que la Tierra puede producir. El negocio con la arena está en auge también en Alemania. Solo el sector de la construcción facturó 3.600 millones de euros el año pasado. Sin embargo, la naturaleza necesita siglos para producirla. El proceso es complejo. La arena se crea en las montañas cada vez que hay un desprendimiento de rocas o pequeños cantos rodados. Estas piedras acaban en los lechos de los ríos, que las erosionan y las transportan hacia el mar. No obstante, hoy en día solo una pequeña parte llega al litoral, ya que la gran parte es obstaculizada por presas y diques. Además, la explotación legal e ilegal de la arena reduce la cantidad que llega a las costas. A diferencia de Dubái, la arena de Alemania procede del propio país. Pero las reservas también son limitadas. Cada vez se agotan más pozos y hay que abrir otros nuevos, a menudo con consecuencias negativas para el medio ambiente. Cerca de Bremen, en Osterholz, la empresa Karl Siedenburg lleva décadas extrayendo arena. Ahora pretende ampliar su mina en medio de un área natural protegida. Ambientalistas como la bióloga Jutta Kema intentan evitarlo.
Aquí resulta evidente lo dentro que estamos en el área natural protegida. Esta línea amarilla que delimita toda esta zona es la frontera del área protegida. De modo que nos encontramos en pleno centro de la zona de protección, cuyo paisaje debería ser protegido. Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.